¿Qué tal, amigos? Hoy es lunes 4 de marzo 2024. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Su servidor, Ax Herrera, George Fer, en el punto central de la transmisión. George, ¿cómo estás? Bien, Adrián, auditorio y el buen Roger, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un otro lunes más y a darle con todo. Rogelio Matamoros, en el lado izquierdo de su pantalla, derecho de mi pantalla. Rogelio, ¿cómo estás? No, yo también me veo en el derecho. Tú también te ves en el derecho. En este derecho. ¿Qué tal, Adrián? George, ¿cómo están? Saludos a toda la bola de amigos que ya se conectaron y que están aquí dispuestos a estarnos escuchando un par de horas. Saludos a todos. Más bien es en el lado izquierdo de nuestra pantalla y en el lado derecho de la de ustedes. Tienes razón, Rogelio. Pues aquí estamos. Pues vamos a iniciar esta tarde porque pues es el mes más especial, es el mes de Bon Jovi. ¿Qué dijeron? Vamos a decir otra cosa. No, es el mes de Bon Jovi. El mes de la primavera, ¿verdad? Bueno, sí, de cuando ya empiezan los mareos, dicen, empiezan las náuseas de lo que fue el 14 de primavera, dirían por ahí. Exactamente, la maldita primavera de lo que fue el 14 de febrero, pues ya empiezan ahora a sentirse, les hicieron daño ya los chocolates y las rosas que les dieron. Y bueno, pues, John Francis Bon Jovi Jr. nace el 2 de marzo de 1962 en Perth Amboy, New Jersey. Sus padres pertenecieron a la Marina de Estados Unidos. Comenzó a tocar la guitarra a los 12 años de edad y pocos meses después formaría su primera alineación, todavía escolar, llamada Race. Siendo aún adolescente, fue parte del grupo Ace, Atlantic City Express. Posteriormente forma John Bon Jovi and the Wild Ones. En 1980 crea The Rest, con la cual comienza a componer temas originales. Su pasión por la música lo llevó a pedir trabajo de limpieza, o lo que es conocido como labor, en el estudio de su primo Tony Bon Jovi, donde pasaba varias horas admirando a las estrellas del momento. Podríamos mencionar, entre otros, a Mick Jagger, solamente por mencionar uno de los grandes que rondaban este estudio de grabación. Y posteriormente, de ahí surgió la idea de grabar y la oportunidad de grabar y registrar por primera vez su voz en una canción. Esto sería a gracias al productor Meco Monardo, que grabaría el tema navideño para el álbum Christmas in the Stars, The Star Wars Christmas Album. En 1981 grabó un tema con músicos de sesión que se hacían llamar The All Star Review. 2 años más tarde sería tocado este tema en las estaciones de radio locales o en la estación de radio local, el tema llamado Runaway, con el cual obviamente su carrera daría una catapulta. El resto es historia. Queremos felicitar y darle un abrazo a John Bon Jovi porque el pasado 2 de marzo fue su cumpleaños. Líder absoluto de la banda Bon Jovi y por supuesto personaje del año 2024. Rogelio, que sabemos que nos está escuchando, vaya un saludo, para este gran músico, uno de los favoritos, bueno, no nada más en la Atmósferas Magazine, sabemos que en México es un artista muy popular también, y pues sí, efectivamente un músico que ha estado ahí como que a tientas con lo que respecta al futuro de su carrera. Ha tenido ciertos problemas ahí con su garganta, pero vamos, me llama la atención el profesionalismo con el cual está afrontando la situación, ¿no? Ya ves que recientemente dijo que de plano, si no queda bien después de todos los procedimientos a los que se está sometiendo, pues ya,
ya no va a continuar como cantante, pero pues él es músico a fin de cuentas, ¿no? No sé, quizás ahora sí se dé el tiempo de producir a otras bandas, a otros artistas, actividades, pues tiene muchas, ¿no? Pero sí, con respecto a la música, creo que tiene mucho por hacer todavía. Entonces, pues esperemos que sí pueda salir de gira una vez más. Exacto, y digo, tenemos el claro ejemplo de que ha sido manager o primer visionario para algunas bandas, entre ellas Skid Row y Cinderella, con los cuales pues estuvo de gira, los llamó de gira en los otrora tiempos del hard rock a finales de 1980, principios de los 90, para que estas bandas pudieran tener nombre. Y bueno, además de esto, pues sabemos que es empresario, tiene una cadena de restaurantes para la gente que no tiene la capacidad de poder pagar por una comida, pero sí para poder hacer labor social en este restaurante, en esta cadena y poder disfrutar de una buena comida. Además, tiene su propia bebida, su bebida que es tipo Caribe Cooler. Llamémoslo así, es un tipo Caribe Cooler, es una especie de vino no muy fino, es un vino sabrosón, muy coloquial, pagable, por decirlo de alguna manera, que se asoció con su hijo, con Jesse James, se asoció para hacer esta bebida y también una cadena de productos de comida rápida, llamémosle hamburguesas. Además de esto, bueno, pues tiene bastante dinero invertido en los equipos de fútbol americano, tanto profesional como colegial. Y bueno, próximamente en el mes de abril, Jon Bon Jovi estará abriendo un bar en la ciudad de Nashville, Tennessee, precisamente en la parte superior del ya conocido restaurante bar Foro Honky Tonk. Este lugar se llamará precisamente JBG Honky Tonk. Jon Bon Jovi, Honky Tonk, George. Exactamente, pues sí, ¿qué podemos decir de Bon Jovi? Ya es más que elocuente saber de él, es importante saber noticias de él, tener noticias nuevas de él. En ese caso, el restaurante que mencionas, pues sí, la bebida, como también mencionas, es parte de los proyectos personales de Bon Jovi, su labor altruista para en estos restaurantes donde da este acceso a comida de muy buen, un bajo presupuesto con gente de escasos recursos y realmente. Como escritor, como productor, recordemos los trabajos que hizo con Aldo Nova en su momento, que se nota 100% la mano de Bon Jovi en el sonido, en las rolas, en los temas que interpreta Aldo Nova, ¿no? En este caso, el segundo álbum, si no estoy mal, que fue enteramente producido por Bon Jovi, participó en algunos coros y tocó varios de los instrumentos en ese álbum, y obviamente la producción está fenomenal de ese disco. Los que no han tenido la oportunidad de escuchar ese disco están oyendo realmente a Bon Jovi con la voz de Aldo Nova. Es una obra magistral en mi punto particular de vista y obviamente pues, está en la colección en cassette, en CD, en vinil y hasta vinil europeo, ¿no? Que es, no es, Aldo Nova no es un artista tan conocido, pero que sin embargo también tiene cierto peso con algunos artistas, porque igualmente Aldo Nova es compositor o escritor de algunos otros temas con otro tipo de bandas. ¿Cuál disco es, George? Exactamente. Perdón. ¿Cuánto? ¿Cuál disco es? Es el segundo, se me fue el nombre, pero Adrián lo tiene que tener ahorita en mente. Porque el primero es Yo el por lo homónimo. pronto, yo por lo pronto, El en lo que me Reach. llega a la mente Sí, el título de... es del 85, si no estoy Ah, mal. pero si es el Blood segundo, on the yo diría Bricks. que ese es buena Ándale, referencia. exacto. Ok. Blood on the Bricks es el título de este álbum donde hacen donde le regresó el favor, ¿no? Exacto, Que bien lo comentaste, le regresa el favor. Y bueno, pues queremos precisamente también felicitar en este mes a Claudia Maya Villarreal. Ella cumple años en este mes y pues ya te mandamos desde ahora un fuerte abrazo, nos manda saludos y también un fuerte abrazo a mi querido amigo Víctor Trejo Castro que está saludándonos. Mi querido Víctor y a la gente que se va conectando les vamos a ir dando salutaciones, como decía mi queridísimo Vladimir Hernández, las salutaciones que son saludos con felicitaciones. Y bueno, pues vámonos a otro tema. Las efemérides aquí están y vámonos a otro tema. El tema que fue muy rimbombante durante varias semanas y que finalmente llegó la fecha el pasado 27 de febrero
en el Auditorio Nacional, que se vistió nuevamente de negro, de las pocas ocasiones que se viste completamente de negro, el Auditorio Nacional, y donde una banda de rock pesado hace su aparición. Y no es cualquier banda, son ni más ni menos, Rogelio, que Los Ángeles del Infierno. Así es, fíjate que precisamente este rollo de quién es heavy metal y quién no lo es, ahora que tenemos una cantidad innumerable de subgéneros y que a veces el público se comporta bien, bien estricto en el sentido de que quiere que cada artista tenga asignado el subgénero milimétricamente exacto, me parece que Los Ángeles del Infierno sí son una de las pocas bandas ahora a las que sí se les puede denominar estrictamente como heavy metal, aunque han tenido sus coqueteos ahí de repente con el hard rock, con el glam rock, incluso con el power metal, el speed metal, pero es una banda auténticamente de heavy metal, una banda muy arraigada en estos territorios de habla hispana, sobre todo en México, que es precisa. Fíjate, vamos a hacer una metáfora, que quizás a algunos los puede incomodar, pero tomémoslo como una mera metáfora. Los Ángeles del Infierno vinieron a conquistar el continente americano entrando precisamente por México hace 34 años. Hace 34 años se presentaron ellos por primera vez en el continente americano, en el Look. Por cierto, quiero comentar ahí en la nota que publicamos de Atmósferas Magazine, yo cometí el error de mencionar que ese concierto había sido en, creo que puse que en Rocotitlán, pero no en el Rock Center puse, pero no, ya lo verifiqué, y el concierto fue en el Look, en la última carcajada de la Cumbancha. Fue un concierto que salió de último momento, prácticamente ya con la banda en México, porque los conciertos que se iban a dar eran nada más los de la Arena López Mateos, que fueron el 24 y 25 de febrero de 1990. Sin embargo, de último momento sacaron una fecha previa para el 22, un jueves, en el Look. Y bueno, entonces Los Ángeles del Infierno llegaron a conquistar el continente americano de manera musical y estridente a través de un puerto mexicano, ¿no? Y repito, estoy haciendo esa metáfora. Y ahora, 34 años de esa conquista, optaron, después de que habían dejado, entre comillas, en el olvido a la Ciudad de México, porque siempre se presentaban en la periferia, ¿no? En Tlalnepantla, en Ecatepec, en varias plazas de la República. A la Ciudad de México la habían tenido olvidada, no sabemos por qué, por un largo plazo. Sin embargo, ahora ya decidieron dejar atrás esa deuda y optaron por seleccionar el Auditorio Nacional, el cual, pues, si no sigue siendo el escenario más de mayor prestigio en la Ciudad de México, si es uno de ellos, y eso lo seguirá siendo, ¿no? Por muchas razones. Entonces, presentarse en el Auditorio Nacional, ellos mismos lo dijeron en las conferencias de prensa previas, dice, con todo respeto decimos que hemos tocado en lugares más grandes y para más gente, pero el Auditorio Nacional tiene una carga muy especial por lo que significa precisamente para los espectáculos en la Ciudad de México. Y bueno, la fecha llegó, fue el pasado martes 27 de febrero, ahí estuvimos, George, pasando lista y disfrutando, porque Los Ángeles del Infierno son una de esas pocas bandas de habla hispana o de habla inglesa, como gusten, pero es de esas pocas bandas en las que su público se encarga de cantar todas las canciones que ellos puedan tocar sobre un escenario. ¿Por qué? Pues repito, por el gran arraigo. Y específicamente tres discos de su discografía, que se compone de 6 largas duraciones, pero tres discos, Pacto con el Diablo, Diabólica y 666, conforman prácticamente la mayor parte de los set list de sus conciertos. Y de los demás discos, el Demasiado Joven para Morir, el A Cara o Cruz, claro, y Todos Somos Ángeles, no faltan las canciones. Es decir, tienen una discografía que logró compenetrarse de manera muy fuerte con toda la gente que acudió el martes pasado a la cita, ¿no, George? Exactamente, efectivamente, como bien comentas, Roger, esos tres álbumes de Ángeles del Infierno son básicamente el bastión principal de la banda, pero como bien también comentaste, los otros tres siguen siendo parte importante de la discografía de Ángeles del Infierno, el Caro Cruz, Pacto, Demasiado Joven para Morir, y la última entrega ya de más de 10 años, Todos Somos Ángeles, que ya no tiene tanto ese sonido tan pesado de
que a mí me gustaba mucho. Sí, es muy buen disco, pero sí ya tiene un sonido un poco diferente. Recordemos que ya no son los mismos músicos de los primeros álbumes, ¿no? Más sin embargo, tiene grandes, grandes hits, grandes, grandes trayazos, que pues en esta última ocasión pues sí tocaron de al menos 3 temas de ese último álbum. Y repetidamente de los otros anteriores también tocaron algunos temas. Mi tema favorito con que se ganaron ya mi gran respeto fue que tocaron la de Las Calles de Mi Barrio, esa rola que sí es un trayazo. Tiene un gancho tremendo, sí, sí, sí. Sí, sí, no, 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 o sea, oyes los clásicos, o sea, Prisionero, Con las Botas Puestas, El Principio del Fin, A la Sola del Silencio, Pacto con el Diablo, no, o sea, son canciones hablando, que tocaron un set de 32 canciones de manera casi ininterrumpida, porque, pues sí, la verdad es que Los Ángeles del Infierno no se caracterizan por ser una banda que entable mucha comunicación con el público. Sí hubo momentos, pero no son de los que interrumpen canción tras canción, al contrario, un poco en el estilo de Ramones, se avientan sets así, una tras otra, 32 canciones en 2 horas y cuarto. Sí, efectivamente, de hecho, creo que hubo temas que no tocaron en algunos shows previos, ¿no? Según yo, bueno, al menos el performance de la última rola de Todos Somos Ángeles, de... Hijos de América, perdón. Ese performance que interpretaron aquí con los danzantes aztecas o con los prehispánicos, según yo tengo entendido que no lo habían hecho en ningún otro show, entonces eso fue realmente sorprendente, ¿no? Algo que no me agradó mucho es que antes de que ya acabara la canción, les encendieron las luces, no sé por qué tienen esa costumbre en algunos lugares o con algunos artistas, es la tercera vez que lo veo, de hecho me pasó con Poison en la Arena Monterrey, que les faltó tocar un tema y les prendieron las luces como ya para desalojar el lugar, hasta el mismo Bret Michaels se sorprendió, a mí me sorprendió ver que prendieran las luces 1 minuto y medio, 2 minutos antes de que acabara el último tema, pero bueno, eso ya es tema mejor logístico, tema por tiempo, algo pasó. Creo que ahí, Adrián, me extrañó esa parte, nunca lo he visto en el auditorio. Información al respecto de esas situaciones, ¿no? Exactamente, la primera pregunta para ambos, un sí o un no, ¿hubo bandas alternas? No. No invitado, okay. Pero bandas alternas no. Ok, qué bueno, me da gusto porque todos esos true, todos esos posers, todos esos imbéciles que no quisieron, que no tenían ganas de ir, obviamente, pero estaban adjudicándose en las redes sociales, es que yo quiero ver a Los Ángeles porque crecí con ellos, viví con ellos, nací con ellos y bla, 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 pero eso de que metan bandas de rock mexicano, imbécil, tú tocas en una banda de rock mexicano o de metal mexicano, basta del malinchismo, pero qué bueno que no fuiste porque no hacías falta, no hiciste falta, y entre los grandes invitados del rock mexicano fue Alejandro Lora, qué bueno que no hubo una banda previa, qué bueno que te perdiste, y me refiero a qué bueno que no hubo banda previa porque la gente fue a disfrutar a Los Ángeles del Infierno como quería disfrutarlo, los que sí querían verlos, y si hubiera habido 1, 2 o 3 bandas de rock o de metal mexicano, qué bueno, porque a eso va la gente que paga su boleto a disfrutar de un espectáculo, y estos que ni siquiera tenían pensado ir, qué bueno que no se pararon ahí, porque fue un showzote, como lo están ustedes expresando, y canciones como esa, de Las Calles de Mi Barrio, no me dejarán mentir quienes nos están escuchando, y ustedes mismos, George y Rogelio, esa canción particularmente tiene un coro oculto, tiene una voz oculta, sí, que únicamente nosotros, cada uno en nuestro barrio, lo escuchamos. Cada vez que dicen Las Calles de Mi Barrio, se escucha Iztapalapa, La Guerrero, Pantitlán, Ecatepec. ¿Sabes qué, ¿no? Pasa? ¿Tiene precisamente, dime, en Roque, este momento me gustaría decir que el único negrito en el arroz, digo, y todavía no hemos terminado de hablar de cuáles fueron todas las bondades del concierto, pero creo que sí, sí fue muy notorio que la calidad del audio dejó mucho que desear. Entonces, creo que ahí se le atribuye mucho a que, repito, toda la gente que estábamos ahí conocemos a la perfección las canciones de Los Ángeles del Infierno. De lo contrario, hubiera costado mucho trabajo de repente identificarlas, porque sí, el audio, no sé qué pasó, pero estuvo fatal. Falló bastante. Fíjate que
Por ahí en algunos comentarios, gente joven, gente más joven que apenas tiene como cierta noción de quiénes son los ángeles del infierno o tiene noción desde hace algunos años, pero que desafortunadamente no habían podido verlos porque difícilmente van a ir hacia las orillas de la Ciudad de México o a provincia a ver un espectáculo no de los eso, de Los Ángeles. Ya no se da. Ya no se da. Pero estas personas decían, me hubiera gustado verlos en sus mejores tiempos, con buena voz y con mejor audio. Con buena voz lo creo. Juan Gallardo nunca fue el más... más íntegra, ¿no? Más decente, sí. Nunca, exacto. Nunca fue el gran cantante, me queda claro. Pero en su estilo... Sí era, ¿no? Vaya, a lo que voy es, en su estilo, en su estilo impuso... un sonsonete, impuso una marca, un sello que lo hizo característico y donde lo escucharas, lo marcó. Y de ahí muchas bandas, sobre todo españolas, nacieron gracias a Los Ángeles del Infierno y a la voz de Juan Gallardo. A eso me refiero, ¿no? Con no decir espectacular. ¿Por qué? Porque siempre lo digo de esta manera, porque... si yo digo Juan Gallardo es el más espectacular de los vocalistas, por ahí alguien va a decir, es que el más espectacular es André Matos, es que el más espectacular es... Exacto. Entonces, no quiero como meterme en ese tema que siempre he dicho, el más espectacular es el que a ti te gusta y el menos es el que no te gusta, ¿no? Pero, con respecto a este comentario, estas personas, yo sí les quisiera decir, difícilmente y rara vez, Ángeles del Infierno han sonado bien en México. Difícilmente. Es un proceso por el que pasamos, ¿no? Como público, porque recordemos que México entró muy tarde a la escena de los conciertos, y mucho más los internacionales. Entonces, se pasó por todo ese proceso en el que los primeros siempre adolecieron de una gran calidad de audio, ¿no? O sea, aquellos conciertos de los que ellos fueron parte, La Arena, López Mateo, yo sé que ya caemos gordos de repente con estas muletillas, ¿no? Pero La Arena, López Mateos, el exbalneario olímpico de Pantitlán, siempre era lo mismo. O sea, sí, Juan de la Barrera. Fallaba y nunca, nos costó mucho tiempo poder de verdad disfrutar ya de una calidad de audio. Recordemos que cuando vino, en toda esa primera oleada de conciertos, fue hasta que vino Creator, una banda alemana que tocó en La Arena López Mateos y con el mismo equipo con el que habían tocado Dead, Savage Thrones, Vicious Rumors, los mismos promotores estaban sorprendidos porque el día del Creator sonó extraordinario y nadie sabía por qué. La única respuesta es que el ingeniero de sonido de ellos tenía la capacidad o el conocimiento para hacer sonar un buen concierto con lo que fuera. Y repito, a partir de ahí, pues ya la gente de México fue aprendiendo también de toda esa gente y ya poco a poco pudimos ir disfrutando de conciertos más decorosos, pero mientras tanto se padeció. Exacto. Voy por la segunda pregunta, pero antes el comentario de Claudia Maya que dice, Juan tenía un estilo único que ahora ya no lo tiene. Lo escuché en el primer concierto. Hubo una gira efectivamente en México, bastantes fechas de Los Ángeles del Infierno. Quiero nada más corregir tu comentario, Claudia. Sigue teniendo el estilo único, que fue el comentario que yo dije. Sigue teniendo el estilo único. Lo que se termina es la voz. Lo mencionó Rogelio en el primer tema, que fue Jon Bon Jovi. Lo estamos mencionando con Juan Gallardo. Lo podemos mencionar con Saúl Hernández. Lo podemos mencionar con Fernando de Maná. Lo podemos mencionar conmigo, con Paul McCartney, con cualquier persona, con uno mismo, aunque no seas cantante, la voz es el instrumento o si lo quieres llamar instrumento, si no, llámalo como sentido, como lo quieras llamar, más delicado que pueda existir, y al paso de los años se nos deteriora bastante. Más que un movimiento de un brazo, de una pierna, la voz puede ser lo primero que se deteriore. Ahora, la segunda pregunta con respecto al tiempo y de que les encendieron la luz. ¿Comenzó puntual el concierto? No, empezó creo un poquito después, según yo, pero como yo entré tarde, no me di cuenta. Fueron entre 5 minutos después. Ok, pero recuerda que no todos son México. Sí. Y hay, a pesar de eso, hay lugares en México profesionales, como es un Auditorio Nacional.
No sé a qué hora encendería la luz, pero creo que el Auditorio Nacional tiene hasta las 11 de la noche de tiempo, 11 u 11 y media, tiene un horario fijo. Entonces, por ahí puede ser que si tú te retrasas 5 minutos, yo le restaría una canción. Porque si tú te retrasas 5 minutos, el lugar te cobra una renta más. Te prende la luz para desalojar. El sistema de transporte empieza a ser un problema para la gente que sale más allá de un horario normal. Entonces, si tú les vas a pagar al Auditorio Nacional por tiempo extra, no pasa nada. Y digo, Auditorio Nacional, el cine sí me molesta que prendan la luz cuando todavía ni siquiera termina la película. Pero bueno, también tienen horarios y tienen que limpiar el batidillo, el cochinadero que toda la gente mexicana deja en los cines, desafortunadamente. Si no, no habría necesidad de prenderles la luz. Pero dependiendo de la hora, 34 canciones, estamos hablando básicamente de 2 horas y media. Entonces, si el concierto iniciaba a las 9 de la noche, por decir algo, ya eran 11 y media y les tenían que prender la luz forzosamente. Cuando estamos pasó lo de Poison, cuando pasa... A las 8 y media y empezaron a las 8:40, 8:45. Exacto. Si hablamos de 2 horas y media, son las 11 de la noche, que es el primer horario que yo mencioné. Entonces, si te pasas 11:01, ya te prenden la luz, ya. Vámonos. ¿Por qué? Porque también el lugar tiene respeto por sus trabajadores. Hay acomodadores, hay técnicos del lugar, no los que llevan el audio, acomodadores, técnicos, la gente de bodega, la gente de las barras. Si te das cuenta, las barras cuando sales del Auditorio Nacional ya están cerradas completamente. Llega un momento en que las cierran para hacer cuentas y ya no te venden. O si acaso tienen como un apartadito de ya nada más me queda cerveza y tantán, ¿no? O un traguito y tantán. Tienen que hacer cuentas también con la mercancía que se vende, la gente de seguridad, etcétera. Entonces, todo eso empieza a acumular tiempo, 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 tiempo. Y toda esta gente no es agraciada en el sentido de que el lugar, ni el promotor, ni nadie que haga un concierto en estos lugares o en esos fuera de esos horarios, les brinde un taxi o un transporte para llevarlos a sus hogares. Muchos de ellos, no les van a dar un pago extra, exactamente. Y el mismo trabajador, por lo mismo, dice, yo a las 11 me voy. Hemos visto en ocasiones que cuando vas saliendo y cuando dices, no, ¿sabes qué? Son las 11, seguramente ya va a terminar, vámonos, para evitar aglomeraciones. No sé si les ha tocado que ya la gente de las puertas del Auditorio Nacional ya se están despidiendo, ya se están yendo. Algunos por sí. Lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el motivo, esa es la razón por la cual les encienden la luz. Un minuto es un minuto. Yo les quiero comentar una anécdota. En alguna ocasión, cuando fui al Sweden Rock Festival en Suecia, les iba a comentar uno de carretera, pero mejor lo comento el del escenario. Estaba tocando Primal Fear, que estaba presentando a un músico sueco. Era el nuevo de la banda, era un músico sueco. Primal Fear, que si bien en México no es grande, en Suecia lo empezó a hacer en ese momento y la gente les aplaudía y les pedía por más, pero ellos, si les dicen son 32 minutos con 30 segundos de tiempo para tocar, 32 con 30, terminan. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que no, creo que era Stormbringer. Bueno, eran los dos, no sé cuál de los dos, era uno primero y el otro después. El chiste es que la banda que seguía tenía 10 minutos para montarse en el escenario. Si tú te retrasas, retrasas al de atrás y retrasas todo el espectáculo de 10, 15, 20 bandas. Pues resulta que la banda que seguía les dijo, sigan tocando, toquen una más. Y la gente se les volvía a ir encima de aplausos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que les dijo la banda que seguía, si me prestas tus instrumentos, tócate todavía una más, no nos dejes tiempo de cambio, préstame tu guitarra con lo que estás usando y nos vamos así de corridito. Y así fue, pero marcan un respeto por el tiempo que pocas veces en México hacen. La gente no respeta el tiempo de los demás, nunca. Es muy raro la gente que en México respeta el tiempo de los demás, desafortunadamente. Pero bueno, 34 canciones, 2 horas y media de concierto. George, Los Ángeles del Infierno,
como bien dice la nota de Rogelio Matamoros, la noche en que el infierno instaló su sucursal en la Ciudad de México. Efectivamente, vuelvo a repetir, yo soy también fanático de Ángeles del Infierno desde el primer álbum, ¿no? Desde el Pacto con el Diablo, que lo oí y bueno, yo oía mucho de música en inglés y de repente vi una banda de heavy en español, fue para mí un sablazo directo, ¿no? A las neuronas. Y desde ahí empecé a seguir a la banda y siguió el Diabólica, que es otro de mis favoritos, el 666 y así, hasta el último, cuando salió, cuando me enteré que grababan álbum después de 10 años, dije, wow. Obviamente lo fui a comprar y al principio me sonó raro, ya después ya encontré el sentido al álbum, ¿no? Obviamente ya la tecnología de grabar análogo en su época a los CDs en vinil es diferente a la tecnología para grabar un CD. Entonces, obviamente, pues sí, tiene un sonido más retocado, más depurado, más fino. En el caso de la participación, me sorprendió ver ahí a Gus Santana en el álbum y de hecho fue invitado aquí en este show también de Buen Gus y pues obviamente era oír un sonido grandioso de Ángeles del Infierno, que como bien dice Rogelio, el audio no fue tan bueno, pero a menos como también mencionó Rogelio, es que uno siendo fan, inmediatamente identificaba las rolas, ¿no? Primeras notas y decías, ah, es tal, pues que porque sí, había gente a mi lado que decía, ¿y esa cuál es? Y principalmente álbumes, rolas del último álbum, sí, muchos decían, no sé cuál es esa. Dije, bueno, hay gente que va por los clásicos, obviamente, de los 5 álbumes, y hay gente que incluso no sabía que había un 6to álbum, ¿no? Eran los menos, pero a fin de cuentas se nota, ¿no? Y obviamente uno como fan from hell de Ángeles del Infierno, pues estábamos más que extasiados, y como también mencionaste, Adrián, años de haber abandonado la Ciudad de México para brindar un gran show. O sea, el show, pues no es gran cosa, ¿no? Son los músicos en el escenario y tal, ¿no? Las pantallas ayudan bastante bien. El tema de Alfredo del Silencio con las imágenes de algunos difuntos, que dices, guay, ya es lo de siempre, ¿no? Kiss lo hace, lo hizo el Aragán, ya lo hizo como 4 o 5 veces, ya digo, ya no causa esa sensación de emoción al momento, ¿no? Pero dices, bueno, es bueno recordar a los que ya se nos han adelantado y es bueno, ¿no? Pero pues ya es casi siempre me ponen los mismos, no sé si sea ya por tema genérico, pero bueno, está bien. Es que se les ocurre la idea y resulta que ya todos la tenían, ¿no? A todos se les ocurrió. Digo, exacto. Por lógica, me queda claro, por lógica Pantera lo hace, porque bueno, finalmente están homenajeando a los hermanos Abbott, ¿no? Me queda muy claro por qué lo hacen, pero bueno, ya hablaremos de Pantera más tarde, pero pues esto fue lo de Ángeles del Infierno. Y ya nada más para cerrar, a mí me hubiera gustado más esta nota. Yo creo que nuestro community, así como ya corrigió lo de la última carcajada de la Cumbancha antes de que empiecen a criticar, yo creo que nuestro community manager, en lugar de decir la noche en que el infierno instaló su sucursal, sería la noche en que el infierno cimentó, porque la instaló desde aquella ocasión precisamente de la última carcajada de la Cumbancha. Sí, sin duda. En el número 4 de la calle de Perpetua, ya desaparecido el Look también, y Rock and Roll Circus, que era la tienda de discos que estaba a un lado, en el sur de la ciudad. Y bueno, pues esto es lo que aconteció respecto a Ángeles del Infierno. Y bueno, yo quiero mandar saludos, por supuesto, saludamos a Lely Vega. Vamos a saludar también a nuestro querido amigo Federico Mendoza, que le mandamos un fuerte abrazo. Efemérides, 3 de marzo, nace el señor Federico Mendoza. No quiero decir el año, porque no me lo sé. Pero le mandamos un fuerte abrazo a Federico. Saludamos, por supuesto, a Suri Vázquez, a mi querido amiguísimo George Canavaro, Coco Canavaro. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Aline Escalante, saludos, amiga. Dice, saludos y abrazos a Adrián y a todos de parte de Aline Escalante. A mi queridísima amiga Sofía Flores, te mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Seguramente Sofía fue al de Los Ángeles del Infierno, ya que precisamente mi querido amigo el Tatos, que ya son 10 años sin él, él trabajó en algunas ocasiones. Trabajamos con Los Ángeles del Infierno. A mí me tocó trabajar precisamente con ellos en escenario y en consola de monitores. Y dije, no más. Si no le hablan mucho al público, imagínate entre ellos.
menos se hablan. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Se nos quedó pendiente, exactamente, Rogelio, tú tienes ese tema. Saludos a Roger Solís, porque si no luego se me pasa también, y a nuestro querido amigo Raúl Pérez, que también siempre está con nosotros. La gente que se va conectando, los vamos a ir saludando. Saludos, rockeros, a todos, dice Roger. Rogelio, adelante. No, antes de que pasemos al tema, que supongo que ya, ¿a cuál te refieres? Nada más quiero mencionar algo rápido también con respecto a lo de por qué les encienden las luces. También recordemos que actualmente ya con cualquier artista, ese tema del encore, o encore, como dicen en inglés, es un tema ya totalmente armado, ya forma parte de lo establecido, de lo planeado. Es decir, esa parte donde el artista supuestamente termina el show y se mete, y debido a los aplausos del público sale y toca una o dos canciones más. Bueno, eso en realidad nació, valga la redundancia, de una realidad. En algún momento el artista terminaba el concierto y se iba y adiós. Pero empezó a suceder que en ocasiones los conciertos eran tan emotivos que el público no se salía y continuaba aplaudiendo, bla, bla, bla. Entonces eso es a lo que se le empezó a llamar encore, cuando el público pedía al artista que saliera e interpretara una o dos canciones más. Eso era una situación real que existía y gracias. Pero pasó el tiempo y ya se empezó a volver una situación planeada. Entonces, eso es una. La otra es que también, y esto lo sabe perfectamente Adrián, muchas veces el artista tiene planeado tocar 20 canciones. Y de hecho imprime su set list y ya ves que ahora ya es común que lo distribuyan entre la gente de prensa. Entonces, resulta que durante el concierto a lo mejor el artista no se siente con todas las ganas y la energía para interpretar las 20 canciones planeadas y nada más interpreta 18 o 19. Entonces, como sale el set list, se hace público, mucha gente se entera que tenían planeado tocar esta otra canción y no la tocaron. Entonces, por ejemplo, ahora hubo mucha queja de que Los Ángeles del Infierno, creo que en Guadalajara, en su set, tenían también apuntado 666, la canción, y no la tocaron. Entonces, esa es la otra situación, que muchas veces el artista tiene planeado, por ejemplo, ahora el set list era claro, estaban ahí las 32 canciones apuntadas, pero a lo mejor todavía la gente del staff no sabía si sí iban a tocar las 32 o nada más 31. Entonces, se generan esas confusiones y les prenden la luz. Recordarán que eso sucedió también con Page y Plant, con King Crimson en el Auditorio Nacional, porque ellos ya no tenían planeado regresar al escenario, pero ahí fueron encores reales, ¿no? Que el público pedía más y se dio, ¿no? Entonces ahora igual y también pudo haber sido eso, ¿no? O sea, ya pusimos ahí sobre la mesa todas las opciones que pudieron haber sucedido, ¿no? Fíjate que van a decir que cómo hablo mucho de Bon Jovi, pero es que de ahí tomo los mejores ejemplos de todo esto. De ahí tomo los mejores ejemplos. Sí, ajá. En 1995 apareció el álbum Live in London de Bon Jovi. El estado de Wembley, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Está la grabación del VHS, porque apareció en VHS ese disco. Por ahí después lo reeditaron, alguna compañía lo reeditó, no sé si en Japón o en Alemania, lo hicieron ya en DVD, pero no es, digamos, el oficial, uh-huh, como había salido. Este disco, del total de las canciones de dos noches, porque fueron dos noches, que se grabaron para poderlo editar, hay temas que no vienen incluidos porque salieron mal grabados. Entonces también, digo, si luego lo podemos traspasar todo esto a un DVD o a una grabación, por eso también no lo hacen por tiempo, ¿no? Porque tal vez la productora dijo, nada más son 15 canciones y si grabaste 30 es tu problema. Sí, pero, sí, por ejemplo, me parece que es In These Arms y la de These Days, que son las que se escuchan mal. Y por ahí hay alguien, I Don't Like Mondays, es otra que no apareció. Por ahí hay, ya sabemos que por ahí hay bootlegs donde precisamente salen estas canciones y en una de ellas se les fue el audio. Entonces, uh-huh, ahí es donde dices, fue grabada por la parte de atrás y ese técnico que trabajó con ellos la subió en algún momento en las redes sociales y pues se escucha el error, es decir, se les va el audio y se oye la batería, si acaso una guitarra, y ya no se oye lo demás, ¿no?
Entonces, esa también puede ser la razón. Y Rogelio, pues adelante, adelante con lo que nos tienes preparado. Con lo demás, bueno, ya hasta se me olvidó que ya fue, pero fue un día, hace unos cuantos días, Mon Laferte ofreció una conferencia de prensa para anunciar su próxima gira, la cual promocionará su más reciente disco, Autopoética, el cual lanzó en noviembre pasado. Esta gira comenzó el 29 de febrero, este fin de semana, en Puebla, y se compone de 2, 4, 6, 8 fechas en territorio mexicano. La gira comienza en territorio mexicano. Todos sabemos que ella es una artista chilena, pero ya totalmente establecida en México, básicamente en la Ciudad de México, ¿no? Es su centro de operaciones. Entonces, la gira comienza con 8 fechas en territorio mexicano y estas van a culminar, obviamente, con la fecha también más grande y más esperada en el Palacio de los Deportes el 21 de marzo. Entonces, ella ofreció esta gira para presentar la gira, anunciar la gira de este disco y pues tocó varios temas. Obviamente, en una conferencia, pues todos los periodistas la bombardean con preguntas. Fíjate que también aprovecho para mencionar que estoy sorprendido de que en las dos últimas conferencias que he atendido, que es esta de Mon Laferte y la de Bruce Dickinson, agradezco mucho que ya los periodistas se preocupan más por estar enterados y por dejar atrás todas esas preguntas y situaciones que nada más hacen perder al tiempo y en muchas ocasiones incomodan al artista. Eso de estar siempre dándole la bienvenida y felicitando al artista como que en representación de no sé quién, hace perder tiempo y el artista se cansa y se aturde y por eso en ocasiones se torna a un mal humor y empieza a contestar mal, ¿no? Pero no, en esta de Bruce Dickinson y en la de Mon Laferte, la verdad es que la gente se ha puesto a hacer la tarea, conoce al artista y hace preguntas de interés, tanto para el artista como para todos los reunidos ahí. Claro, que también vale mucho el mediador, ¿no? En la de Bruce Dickinson, bueno, el mediador de parte de, y le agradecemos, de parte de Ocesa, pues tuvo mucho su valor porque ella recibió las preguntas y todo fue completamente en inglés. Yo quería hacerte una corrección, pero me gusta el compromiso y la educación que tienes para mencionar a los reporteros como periodistas. Yo te iba a decir, pues los dos periodistas que había y los 700 reporteros, porque no he visto más notas ni de Bruce Dickinson, ni de Mon Laferte, ni de Ángeles del Infierno. Notas periodísticas, no las he visto. Pero a uno que sí le vamos a dar su validez, su respeto, me pongo de pie, me quito el sombrero siempre que hablo de él, es a Jesús Tepepa. Él puede aventar la letanía que quiera porque siempre habla de historia, no del artista, sino previa precisamente del lugar o del disco o del título de alguna canción para poder encajar su pregunta. No, a él sí le damos todo ese crédito. Lo hace de una manera que a nadie aburre. Y de hecho todo mundo al final hasta le aplauden, el artista siempre agradece el tipo de preguntas que hace y la manera en que las estructura. Excepto Mon Laferte, argumenta. Ajá. En una conferencia de prensa, excepto ella que iba de mal humor, tomó a mal la pregunta de Jesús Tepepa. Ah, ¿sí? Y ahí el error fue de su manager y de la RP de la disquera, porque le debieron haber parado el tren a Mon Laferte, y te mando un fuerte abrazo, mi querida amiga Mon, porque me gusta saludarte, somos amigos, hemos trabajado juntos, pero ahí el RP debió haber frenado y le debió haber dicho que al periodista le diera una disculpa. Iba de malas ese día, me queda claro, porque la conozco y sé que siempre es muy atenta con los medios y con el público. Adelante, Rogelio. Me imagino la situación, y fíjate que precisamente en esta ocasión estuvo de nueva cuenta Jesús Tepepa, y de nueva cuenta participó, y te digo, con ese estilo tan personal que tiene de estructurar sus preguntas, y dejó a Mon Laferte así sorprendida, ¿no? Porque, te digo, pues, Tepepa así funciona, ¿no? Es un periodista de la vieja guardia, ¿no?
Entonces, fíjate, ahorita que te has mencionado otras ocasiones con Mon Laferte, yo he estado en dos ocasiones atendiendo sus conferencias. La primera vez fue hace precisamente 7 años y ahí todavía teníamos a una artista bastante tímida que se intimidaba bastante, ¿no? Teniendo enfrente de ella al monstruo de las preguntas. Bueno, pues 7 años después pues ya tenemos a una persona totalmente diferente. Como se sabe, han pasado muchas cosas. Independientemente de que como artista ha crecido o ha avanzado, también como persona pues ha habido varios sucesos. El más importante seguramente pues es que es madre, ¿no? Pero ahora tuvimos a una artista ya distinta, ya totalmente dueña del escenario, dueña de la situación. Ahí hubo, cuando una de las preguntas le dijeron de qué medio iba, y no lo voy a decir precisamente para no hacer bulla de eso, ella se sorprendió, hubo mucho barullo entre la gente, un medio de esos que se hace llamar medio del espectáculo, pero que en realidad no es medio del espectáculo. Entonces ella misma bajó el balón de una manera fabulosa y le mandó un saludo y un agradecimiento a la persona Non grata. non grata de este medio y le dijo gracias porque con todo lo mal que hablas de mí no sabes cómo han aumentado las reproducciones de mis canciones en las plataformas, ¿no? Entonces, pues sí, digo, básicamente todo eso se manejó en la conferencia de prensa y pues ahí están las fechas. El 21 de marzo en el Palacio de los Deportes, para quien no tenga problemas con escuchar música que no es metal, que está de repente entre la tablita de si es o no es rock, ella lo dejó claro, dice, yo soy una cantante pop. O sea, ya para acabar con el que es que ella no es rock y que era rockera y que el metal y pues ella participó, sí, con Abaddon, con Mystica Girls, tuvo un pasado rockero. Ella dejó claro que así como le gusta el rock, pues también le gusta Britney Spears y cosas por el estilo. Y dice, yo como cantante pop, pues no tengo limitantes que obedecer, ¿no? Entonces, pues ahí está Mon Laferte presentando su gira autopoyética en el Palacio de los Deportes. Son 40 fechas en el continente americano. Sí, 40 y fechas. 40, exactamente. Da gusto saber todo lo que ha escalado Montserrat desde los 4 años de edad y después venirse a México, aventurarse a venir a México, tocar en una banda de metal, posteriormente lanzar su carrera En solista y ver dos bandas de metal. en 2 bandas de metal, pero una es como meh, ¿no? Digo, finalmente, ella reconoce más a una, ¿no? Pero bueno, verla cómo ha llegado, pues llenar Palacios de los Deportes, llenar Auditorios Nacional, llenar Lunarios en un principio. Y bueno, este medio de chismes, que pues ya todo el mundo va a saber de quién se trata, pero precisamente un tema que viene incluido en este disco que da nombre a la gira, el tema pornocracia, y la cuestión es de que, bueno, Ese fue el tema, precisamente. Sí. Exactamente, porque aparentemente vemos una escena fálica donde un hombre está realizando un acto de sexo oral en Mon Laferte, pero como ella lo dice, tengo ropa, tengo ropa, la persona está agachada nada más y se levanta. Pero por ahí hay una anécdota donde precisamente cuando están haciendo el videoclip y con la cineasta que hizo o la directora del audiovisual, precisamente dicen que el actor que las acompañó en este videoclip, cuando estaban ensayando las tomas para hacer esta escena, pues sudaba de nervios, sudaba por los reflectores, más de nervios que por los reflectores. Digo, Montserrat Laferte tiene una presencia escénica que impone, me queda claro. Aunque la escena no sea realmente pornográfica, bueno, pues tu mente viaja, ¿no? Y vaya, pues la mujer impone a cualquier persona. Dicen que él se levantaba de hacer la toma, George, y de repente creo que se saborea los labios, pero por el sudor que le escurría. Entonces, que cuando lo vieron dijeron, haz esa misma mueca, y se queda. Y bueno, de ahí viene todo este contexto, y gracias precisamente a esto es que el tema pornocracia, bueno, pues tiene muchísimas reproducciones, George.
Ya se nos frició el George. Se quedó. Sí, miedo, efectivamente. George. Pues obviamente sabemos que el sexo vende, ¿no? Primeramente. Lo prohibido, los deseos carnales, son cosas que a veces actualmente siguen siendo un tabú más en nuestra sociedad, ¿no? Sí, que realmente aquí pues era algo, ¿no?, más. En este sí. Tema de tipo de temas, ¿no? Como dicen, es una escena normal para un videoclip que causa la polémica de el por qué pasa en esto, ¿no? Bien, bien diste la explicación. Ahora no soy yo, ahora le tocó a George. Ahora me tocó a mí. Bueno, mira. Sí, va. Ya estoy. Así ¿En qué nos quedamos? Ya estoy bien, que estabas hablando de la escena. Sí, de la escena. Entonces, digo, y es un tabú este tema, ¿no? De temas sexuales, ¿no? Actualmente ya siento que nos hemos abierto un poco más. Digo, a algunos de nosotros hemos viajado a otros países y esos temas son, digamos, cotidianos y normales, ¿no? Aquí todavía se sigue viendo como muy estigmatizado, ¿no? Este tema, ¿no? Y si te lo ponen en un videoclip, en este caso, pues sí causa esa extrañeza o esa sensación de líbido, ¿no? Para algunos, ¿no? Obviamente, hay cosas que pueden ser prohibidas, por ejemplo, el caso de la portada del Virgin Killer de Scorpions, ¿no? Que cuando yo lo he tenido, así, cuando voy a decir abiertamente, me lo han comprado gente que seguramente es un pedófilo, porque no es posible que alguien te compre ese disco y sea un amigo de 50 años, ¿no? No te lo compra un conocedor de la banda o de la música, sino te lo compran por una portada. Entonces, cuando ya no entiendes dónde está el límite, ¿no? Entonces, o somos o no somos, ¿no? En este caso, esta escena que obviamente causa esa polémica, es interesante ver la postura de algunos medios, de otros medios, pero que a fin de cuentas es arte, ¿no? O sea, es arte hecho en una escena, en una toma, en un videoclip, porque para mí un videoclip también es una otra forma de arte, ¿no? Ya hay arte bueno y arte malo, pero en fin, eso es interesante, ¿no? Y pues sí, felicitar a Mon Laferte por sus 8 fechas, que es genial, y 40 fechas en toda Latinoamérica, ahora sí, que no cualquiera. Más las que se acumulen. Y bueno, precisamente, me da risa porque quería tomar un nuevo ejemplo. Habíamos hablado hace algunas semanas de la portada del Slipper y Wenwet. ¿Recuerdan? También tenía un símbolo muy, muy llamativo, una imagen muy llamativa, muy, muy sensual, que fue prohibida en su momento, ¿no? Explícito. Pero bueno, exacto, explícito, como le dicen. Sin embargo, hoy en día las letras de algunos artistas no lo toman como explícito. Es como dices, George, somos o no somos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Ahí está, le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación a Mon Laferte precisamente por este nuevo logro. Y bueno, hemos estado hablando la semana pasada, incluso se nos fue un buen tiempo del programa hablando de Mick Mars. Mick Mars que recién lanzó este álbum, The Other Side of Mars, que es maravilloso. Yo ya me di nuevamente el espacio para volverlo a escuchar hasta 3 o 4 ocasiones y sigo maravillado. Pero, bueno, el tema es, Mick Mars propuso en redes sociales, sobre todo, ya no creo que haya sido llamada telefónica, le propuso a los señores de Motley Crue volver a trabajar con ellos. Volver a trabajar con ellos en el sentido de volverles a componer. Tal vez no a grabar, pero sí a componer. Dijo, ok, ahí está, no hay más discusión. Todo ese alarde que se hablaba de que había pelea y bla, 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 yo nunca la confirmé. Nosotros nunca la confirmamos. La comentamos que corría en redes sociales, pero nosotros nunca la confirmamos. Sin embargo, ahora él fue el que dijo que le gustaría. Exacto, y él fue el que dijo que le gustaría volver a trabajar con sus compañeros de Motley Crue, pero, ahí viene el pero, ¿será posible que lo logre tomando en cuenta que en una entrevista reciente le preguntaron cuál ha sido su álbum favorito de Motley Crue y dijo, el homónimo, el que fue grabado por John Corabi? Híjole, ahí le está tirando un balazo certero al corazón a Vince Neil,
porque entonces él se podría negar a grabar sus canciones. Sí, definitivamente. Digo, de hecho, coincido con Mick Mars en este caso. Para mí también el homónimo es un excelentísimo álbum. Obviamente en su tiempo, como pasado con muchos discos, es incomprendido, ¿no? Y más, y está otro vocalista. Tomemos el caso del Chinese Democracy de Guns N' Roses. En su momento, muchos fans no nos gustó el álbum. Cuando lo volví a oír tiempo después, se me hace un excelentísimo trabajo. El álbum del homónimo de Motley Crue igual, se me hace un excelente trabajo. Tanto ese como el primer álbum de Motley Crue son de mis favoritos de la banda, pero sí, sí me quedo igual con él. A nivel vocal y composición, está mucho mejor elaborado el homónimo de Motley Crue del 94 con John Corabi, que tristemente los fans no lo acogieron bien, esa es otra cuestión. Ahora sí que esos sí son los verdaderos trus, los que no quisieron al Motley Crue. Y qué lástima, porque no recuerdo, tú estabas conmigo, George. Bueno, pero la anécdota es esta. John Corabi es una persona que tiene una mente muy ágil para componer, y cuando vino con esta banda de Lost Angels, Lost Angels, precisamente cuando le hicimos una entrevista, que por ahí debió haber quedado grabada en radio esa entrevista, en algún podcast de radio, precisamente cuando llegamos a saludarlo para pedirle la entrevista, bueno, que si ya estaba listo para la entrevista, ya estaba pactada, por supuesto. Me ha tocado entrevistar y platicar con John Corabi, yo creo que unas 3 o 4 veces, ojalá pronto tengamos una charla más con él. No me respondió el saludo inmediato, nada más volteó a ver y dije, bueno, ok, está concentrado, estaba escribiendo en el teléfono, dije, bueno, está publicando memes seguramente o algo, pues... Memes de Motley Crue, ¿no? Exactamente, pues resulta que cuando ya terminó su concentración, me volteé a ver y me pide una disculpa, y me dice, perdón, es que estaba componiendo, y me enseña el teléfono, estaba componiendo en el teléfono, todo el tiempo se la pasa componiendo. Ojo, ¿a qué voy? Ya está listo el nuevo disco, el nuevo álbum de The Dead Daisies. El señor Doug Aldrich y John Corabi se dieron su tiempo para componer canciones y ya está listo. Terminaron ya la gira europea, ya regresaron a su hogar y en unas semanas van a estar en Nashville, Tennessee, seguramente en el estudio de Michael Wagener. Vamos a investigar en qué estudio van a grabar y van a tener un nuevo álbum, Los Dead Daisies. Además de que quieren sacar un nuevo Best Of, con las canciones que el público nuevamente les pida de las grabaciones anteriores, obviamente que no son las que ya salieron, y además quieren armar un set list con las canciones que el público les pida para la gira. Obviamente van a incluir algunas del nuevo álbum. Entonces eso es lo que acontece en cuanto a los señores de Dead Daisies. Pero hablando de discos, Rogelio, Bruce Dickinson de Mandrake Project es una realidad. Ya está listo este álbum para que la gente lo tenga en sus manos. La gente que sí le gusta a Bruce Dickinson, no aquellos que creen que es un álbum de Iron Maiden, y no es de Iron Maiden, es de Bruce Dickinson, grabado y producido por Roy C. Esa mancuerna básica para Bruce Dickinson. Rogelio. No, fíjate que yo no estoy de acuerdo en eso de que sea un disco para quienes sí les gusta Bruce Dickinson. Yo creo que lo que a mí me gusta es ser objetivo y precisamente no estar casado con un artista y aplaudirle todo, ¿no? Pero sí me parece que en este caso, en el que Bruce Dickinson es un artista de gran importancia específicamente por su trabajo con Iron Maiden, es que sí hay los fans estén esperando que suene Iron Maiden. O sea, si eres un músico de Iron Maiden, ¿por qué haces un proyecto solista? Pues precisamente porque quieres descansar de Iron Maiden, quieres hacer cosas distintas. El British Lion, el proyecto de Steve Harris, no suena, pero en nada, absolutamente en nada, a Iron Maiden. Y Bruce Dickinson como solista no tendría por qué hacerlo, ¿no? Claro. Por supuesto que sí debe de haber reminiscencias, porque pues, es un artista que colabora en la creación de Iron Maiden, pero no, aquí se está liberando de todo eso, ¿no?
Y sí, un fan verdadero de Bruce Dickinson debe de saber que Bruce Dickinson es un artista que precisamente como solista se da todo ese tipo de libertades. ¿Y qué tan se las da? Que el primer disco que grabó como solista, el Tattooed Millionaire, es un disco de rock, no es propiamente de hard rock. El segundo, el Balls to Picasso, todavía, ahí sí para que veas puede haber ciertas reminiscencias de su trabajo con Iron Maiden. Pero todos los posteriores, y no se diga especialmente los Conworks, es un sonido totalmente alejado tanto de lo que ya se tenía reconocido como Bruce Dickinson como solista y más como Iron Maiden. Ese es un disco alternativo, pues, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero sí, Bruce Dickinson es un artista que no se casa con un sonido. Es un artista totalmente creativo y multifacético, ¿no? O sea, él se mueve por muchos terrenos y en todos lo hace de manera decorosa o extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, llegó finalmente el tan cacareado disco, y digo cacareado porque ¿desde cuándo lo esperamos? Desde el año pasado, creo que en noviembre, algo así más o menos, que es cuando sorpresivamente un día despertamos con la noticia de que había disco nuevo de Bruce Dickinson y haría una gira que comenzará en México. Bueno, pues ya llegó el disco, varios meses después. Yo con lo que voy a decir de él, creo que todo puede quedar claro. Y con eso espero que me interpreten adecuadamente y no me malinterpreten. Es un disco para adultos. No es un disco para gente inmadura que está esperando que suene a. Es un disco para adultos que tienen la capacidad de entender que es un artista manifestándose y que en esta canción quiere sonar stoner, en esta canción quiere sonar épico, en esta canción quiere sonar heavy metalero, en esta canción es, las que han hecho más ruido son precisamente, me parece que son dos, en estilo baladesco, que más allá de ser baladas, son en realidad unas canciones melancólicas que traen un mensaje de su historia, de su concepto, ¿no? Un mensaje de superación, bla, bla, bla. Pero es decir, son canciones lentas, que son lentas porque lo que están narrando está planeado para ser platicado de esa manera. Entonces, por eso digo que es un disco para adultos que tienen la capacidad de entender que Bruce Dickinson es un artista que se mueve de diferentes formas, ¿no? Claro. Es un artista versátil, es un artista que compone temáticas, si lo queremos ver de esa manera, desde el Tattooed Millionaire, el Balls to Picasso, son como cronológicos, de cierta manera, sus discos, son como historias, pero este, The Mandrake Project, es todavía más, es una historia completamente, es un, si te metes a investigar en qué formatos van a salir, en qué formato sale este disco de The Mandrake Project, no nada más es el típico CD que trae un librito y ya, sino que hay diferentes formatos como el doble vinil o el libro con doble vinil, vaya, es el doble vinil con su booklet o con sus letras, etcétera, y un libro con dibujos, con historieta, y viene todo lo que es el concepto, es conceptual el álbum, a eso quería referirme. Sí. Todo el concepto de The Mandrake Project viene en este libro, es un disco para ponerlo, escucharlo. Vas a escuchar a Bruce Dickinson y Roy C, no vas a escuchar a Steve Harris, Adrian Smith, Nick Jarrett, no, vas a escuchar a Bruce Dickinson y Roy C, y vas a escuchar un disco que bien se puede prestar a un futuro para hacer un musical o una película o una historieta o cualquier este tipo de situaciones. Tú pones el álbum mientras hojeas este libro y te vas a dar cuenta que realmente eso es lo que estás escuchando, toda una historia. Para aquellos que conocen o conocieron el trabajo de Nostradamus de Judas Priest, es algo similar, precisamente, es una historia, es un álbum conceptual donde canción tras canción te va narrando prácticamente parte de lo que es este libro. A mí me gustó muchísimo, aquí no podría yo decir me gustó la canción 1 o me gustó la 5 o me gustó la 8, no, porque es precisamente tan conceptual el álbum que si no lo aceptas desde la primera introducción, ya no te gustó. Y si tú estás esperando a que suene como a Iron Maiden,
mucho menos te va a gustar, ¿no? Pero es curioso porque hay gente que dice, es que Iron Maiden siempre hacen lo mismo y ahora que Bruce Dickinson hace algo de Bruce Dickinson, ahora no les gusta. Ahora resulta que no les gusta. Y, seguramente, George, Bruce Dickinson no ha podido dormir por todos estos comentarios. Ah, efectivamente. De hecho, estaba acordándome de esos tipos de discos conceptuales que todos han sido mal percibidos, ¿no? El Elder de Kiss, el Crimson Idol de Wasp, el X Factor de Maiden. O sea, el mismo Nostradamus de Judas. Sí, el Nostradamus de Judas. Y son trabajos excepcionales, realmente. Obviamente, como bien dices, tienes que tener una amplitud de gusto musical para poder entender el álbum, en su momento entender al artista, porque obviamente el álbum está hecho en base a una temática, ya sea del momento actual, de alguna experiencia previa, por eso se le llaman álbumes conceptuales. Alice Cooper también sacó un álbum conceptual, ¿no? Okay. Y también no fue recibido por los fans como esperaba, ¿no? Pero bueno, como bien comentó Adrián, si desde el primer tema no te atrapa y luego empiezas a comparar con otros trabajos, difícilmente va a gustar el disco, ¿no? Tienes que, yo como siempre he dicho, es un disco nuevo, es un trabajo nuevo, me olvido que es la banda, y a mí me pasó con Kiss cuando salió el Psycho Circus. Realmente al principio me quedé con la idea, es Kiss y me tiene que gustar. Ya cuando lo volví a oír después, ya como que encontré cosas que no, digo, es que esto, aunque es Kiss, no suena Kiss, no es para mí Kiss. Y así tienes que estar ¿Te fijas, siendo George? Crítico. Eso es ser adulto, George, a eso me refiero, ¿sí? ¿No? A que no tienes que aplaudir como mono todo lo que hace tu artista favorito. Exacto. O sea, en algún momento puedes diferir, ¿no?, de lo que te está proponiendo y está perfecto. Exacto. Eso no debe derrumbar ni tu fanatismo, ni tu afición por él, ni va a derrumbar. No, obviamente. ¿No? Eso es a lo que yo llamo ser adulto, exactamente, ¿no? Exacto, hay que estar totalmente abiertos a todo eso, ¿no? Aceptar lo que es bueno y lo que no es malo, decir esto no es bueno. Tan, obviamente, el artista no se va a quedar, estará muy preocupado, ¿no? Porque ya está el álbum. Claro, y quiere que les diga quién tiene un disco conceptual. No, ya no les digo. Échala. Pues también hay un álbum conceptual, ¿sí? A ver, ¿cuál es? John Guns 2. Ok. ¿No? Está basado para la película John Guns 2. Déjame decir algo. Fíjate que precisamente este tema lo tocó Bruce Dickinson en la conferencia de prensa, donde dice, a ver, ¿qué marca la diferencia de trabajar como solista o como músico de Iron Maiden? Dice, bueno, cuando trabajo como solista, de lo único de lo que yo me preocupo es de que mi voz suene bien, de que esté en buen estado. Porque cuando estoy con Iron Maiden, tengo que respetar un sonido de una banda, el legado de una banda, la historia de una banda, la manera de trabajar de una banda, y eso está perfecto, eso es Iron Maiden. Pero ahora que grabé dice, son canciones que algunas de ellas las comencé a grabar hace 25 años. Dice, las grabé como demo guía para hacer las tomas finales. Dice, y algunas de ellas, la voz estaba bien, entonces nada más la completamos. Dice, pero me dio mucho gusto darme cuenta que mi voz funcionó de la misma manera. Es decir, lo que dijo en un principio, me preocupé porque mi voz machara todavía con lo que yo había hecho originalmente con la canción. Entonces, como solista es lo único que le preocupa, dejando claro que puede ser una canción pesada, progresiva, acústica, bla, bla, bla. Lo único que le preocupa es que su voz encaje en las canciones, en las ocurrencias que tuvo en el momento. Con Iron Maiden tiene todos esos detalles que respetar y que cuidar, pues con Steve Harris, con Yanni Gers, con Dave Murray, con todos ellos, ¿no? Pero esa es la pequeña gran diferencia, dejando claro, repito, que él como solista es un artista versátil que se puede dar todas esas libertades. Pero aclarando que sí es un músico de hard rock, de heavy metal. El disco es pesado, o sea, a quien no le parezca pesado, de verdad es que no está listo para este disco y no le gusta el rock. Por la vida. No le gusta el rock. Soy fan de Iron Maiden, pero el disco de Bruce Dickinson no me gustó.
No le gusta bueno. El heavy metal a esta una persona. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que no esté bueno. Claro. No. O sea, hay que saber diferenciar esos dos conceptos. Exactamente. Y bueno, mientras tanto, el 18 de abril se dará inicio oficial a la gira de Bruce Dickinson, será oficial. En Guadalajara, la fecha oficial, exactamente, porque previo habrá una presentación en el condado de Orange, en California, que es como el ensayo ya con público para iniciar la gira. Eso es muy común hacerlo. Y bueno, 18 de abril en el Teatro Diana de Guadalajara, 20 de abril en el Pepsi Center, World Trade Center. Royce no viaja en esta gira, pero sin embargo estará precisamente Philip Neslund, guitarrista, compositor y productor sueco, quien ha destacado por su trabajo con Paul Gilbert, Pitbull y Daddy Yankee, entre otros. También se añade el guitarrista Chris DeClercq, quien había trabajado anteriormente con Dickinson, y su currículum también abarca nombres como Dizzy Reed y Teddy Andreadis de Guns N' Roses, Lemmy Kilmister y Phil Campbell de Motorhead, así como Blaze Bailey, Paul Di'Anno y Michael Kenney de Iron Maiden, entre otros. Además, viajan el baterista Dave Moreno de Puddle of Mudd, que grabó también el álbum, el virtuoso tecladista Mysteria, que ha trabajado con muchísimas bandas, y Tania O'Callaghan, excelente bajista que hoy en día había estado militando con Steven Adler y posteriormente con Whitesnake de David Coverdale. Y bueno, 20 de abril, que también es la fecha, Rogelio, George, en que Mr. Big se presenta en la Ciudad de México en el Auditorio Blackberry. Les vamos a estar trayendo más información, pero con respecto de Mr. Big, sabemos que es la gira de despedida, es el Big Finish de Mr. Big, porque los señores se despiden de los escenarios, ya estuvieron realizando bastantes fechas en Estados Unidos. Y bueno, por último, para dar paso a un corte, nuestro querido amigo Nando Franco, que lo saludamos, por supuesto, dice: a mí me encantó el álbum de Bruce Dickinson, un abrazo a la banda de Atmósferas Magazine. Quiero felicitar también a Itzel Martínez, le mandamos un fuerte abrazo. Mañana, 5 de marzo, es su cumpleaños y le mandamos un fuerte abrazo y una felicitación. Por supuesto, también saludamos a Vampi León, a mi querido amigo Luis Rox, guitarrista de la banda Roxy, y por supuesto de Alucard. También saludamos a Yolis GS, a mi querido amigo el buen doctor, no quiero que lo confundan, el buen doctor Robert Cruz. A Marielena Díaz de León, a mi queridísimo amigo Lance Harrison, que les vamos a tener la próxima semana. Vamos a hablar de este dueto de los hermanos Lance y Steve Harrison, que lanzan ya su propia banda llamada Harrison desde Long Beach, California. A mi querido amigo Aguaxín Brito, te mandamos un fuerte abrazo, mi querido amigo, un gran amigo desde la época de la preparatoria, hace unos cuantas semanas que estuvimos en preparatoria, es que era abierta. Y bueno, vamos a mandar también saludos hasta Nashville, Tennessee, a mi querido amigo Juan Carlos González, por supuesto, a Julio Portillo, al buen George, a mi querido amigo Gabriel Mejía, a Cristóbal Guadarrama, y a Los Ángeles, California, a mi tocayo Adrián Vázquez, a Gloria Yovi, al buen Charlie Stone, a toda la gente que está en el lado oeste de Estados Unidos. Y quiero presentarles un videoclip. La semana pasada se presentó en el Auditorio Riemann de Nashville, Tennessee, ni más ni menos que la banda Godsmack, pero tuvo un invitado especial, el señor Brad Whitford, guitarrista de Aerosmith, tocó con Godsmack, y esto fue lo que presentaron en este concierto. Regresamos.
So the idea is what we go on a date and we have some fun. Then there's the bad thing that happens. I'm the benefactor. Where did everybody go? I'll find a way. That is a terrible plan. Every choice you make breeds infinite possibilities. Where's my wife? Because it gets you when you least expect it. You know what I mean? That's the best time. Estamos de regreso a Atmósferas Magazine y no es una ni dos, son tres ya las fechas donde Slayer estará presente. Ya lo vimos precisamente en el Festival Riot en Chicago, Illinois, y después estarán en el Louder Than Life en Louisville, Kentucky, y posteriormente viajan hacia su colonia, hacia su barrio prácticamente, bueno, hacia su barrio, hacia sus terruños en la costa oeste de Estados Unidos, en California, donde también estarán presentes los señores de Slayer. Posiblemente se sigan sumando fechas, aunque por ahí algún medio dijo que era la gira de despedida de la reunión de la despedida, una cosa así decía. Y bueno, para los que... Fecha, la están anunciando como la última, ¿no? La están anunciando como la última, aparentemente. Y se acabó. Y posiblemente se lo debemos a Susana Araya, a Sandra Araya, porque pues ella fue la que dijo que hizo que regresara Slayer. Bueno, pues a ver. Que por otro lado, Kerry King sigue anunciando fechas también. Sí, sí, exactamente. Kerry King. Sí, atinamos aquí en Atmósferas, ¿eh? Con eso de que estas presentaciones de Slayer son una vendetita de parte de Tom Araya hacia Kerry King, nada más como que para meterle el pie, ¿no? Y generarle un tropezón en su gira, en su carrera como solista, por andar de boca floja. Posiblemente, ya veremos de qué se trata, ¿no? Aquí, bueno, pues sería el caso que dices, ¿para qué te sales de una banda si vas a seguir tocando exactamente lo mismo? Y bueno, mandamos más saludos a Bernice Conrado, por supuesto, a mi querido amigo Saúl Reyes, a Fermeris Ruby, a Baez Moniz, a Cece Torres, a Maricruz Paniagua, a la gente que se va conectando, les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, vimos el corto de la película de Shift, El Cambio se estrena el día de mañana, Rogelio, y es una película que va a estar ya a partir de mañana martes. Bueno, en mañana es la presentación. Es la premier, pero a partir de mañana pues ya se estará presentando en los cines de México. Sí, una película de ciencia ficción ahí que narra en medio de un escenario entre distópico y fantástico, ¿no? Una Así es. Una especie de complot acá entre círculos religiosos, ¿no? Para dominar el mundo. Sí, efectivamente. Un thriller también vale la pena decir que lleva ese toque espeluznante. Sí, y pues ya les estaremos hablando más acerca de esta película. Ya se repito, mañana es la premier y podrán ustedes estar muy cerca de lo que es esta película The Shift, con Sean Astin precisamente, quien habría aparecido en El Señor de los Anillos, si no estoy mal, aparece en esta película Sean Astin. Y bueno, el próximo mes de abril tendremos en México la llegada de Old McKay con toda la experiencia de Earth, Wind and Fire en el Salón La Maraca. El próximo 26 de abril, Al McKay, guitarrista de la otrora banda Earth, Wind and Fire, presenta junto con su banda llamada All Stars Experience los éxitos como September o Best of My Love, precisamente de Earth, Wind and Fire. Un concierto
que se antoja, ¿no? Un concierto muy a la onda funky, muy a la onda disco, funk, sí. Con un poco de rock, pues muy de los años 70. Bien groovy. Muy groovy, exactamente, muy de los años 70, precisamente. Sí, es la línea principal, ¿no? Exacto. Y bueno, el pasado fin de semana, este fin de semana, el 2 de marzo, precisamente, en Austin, Texas, se llevó a cabo el festival Bésame Mucho, en su sede en Texas, donde Tigres del Norte, el Grupo Frontera, los Tucanes de Tijuana, el Recodo, Bronco, Banda MS, Caifanes, Café Tacuba, Panteón Rococó, Molotov, La Ley, Hombres G, Gloria Trevi, Rake, Haash, Alejandra Guzmán, Belanova, Fey, Dana Paola y una gran cantidad de artistas se presentaron en Austin, Texas, precisamente en este festival que su sede principal es Los Ángeles, California, y ahora se fueron precisamente hacia Austin, Texas. Como que andan tentando, ¿verdad? El terreno. Pero fue un éxito, ¿eh? Fue un éxito. Sí. Les vamos a traer imágenes, seguramente tendremos en estos días algún video por ahí que les vamos a presentar, porque sí tiene, fue de muy, muy, muy fuerte el arrastre. Los Ángeles y Texas son los estados con más comunidad latina, y por no decir únicamente mexicana, con más comunidad latina en Estados Unidos. Lo curioso es que se fueron hasta Austin, o sea, no lo hicieron en Houston o en Dallas, que serían como los más, o en El Paso, ¿no? Que sería como todavía más fuerte. Se fueron un poquito más al norte, a Austin, pero fue llamativo. Mucha gente viajó, no nada más de algunos estados de Estados Unidos, de México, viajaron exclusivamente a este festival. Ahí nos consigues una playera. ¿Ah, sí? Vamos a conseguir. Pues sí, vamos a seguir. Desde el norte y Hombres G juntos, increíble. Oye, perdón, pues muchos. Déjame hacer un entre paréntesis ahorita que se mencionó esta agrupación. Pues esa presentación de los Tigres del Norte anunciada para el próximo mes de abril en el mítico y legendario Hammersmith Odeon de Londres, se me hace a mí algo así extraordinario, ¿no? Ah, yo pensé que ibas a decir en el Hammersmith Rock Shop, dije, sí, claro, ahí los vamos a tener. También. En el Hammersmith, bueno, hoy en día no es el Hammersmith Odeon, hoy tiene otro nombre, pero okay. Sigue conservando el Hammersmith, que es este legendario teatro, no específicamente de rock, pero un teatro que hizo mucha historia con la presentación de bandas inglesas de rock, bandas grandes, y bueno, ya al paso del tiempo, bandas de otros países de rock. Específicamente este teatro que tiene una capacidad aproximada de 3,500 personas, estamos hablando de un Metropolitan, a 5,000 gradas, ¿no? A 5,000 si quitamos la parte de las sillas, que en esta ocasión me queda claro que va a ser la idea tener unas 4,000, 5,000 personas para que la gente que gusta de los Tigres del Norte pueda bailar. Mucha gente hablaba de que es muy arriesgado que los Tigres del Norte viajaran a Inglaterra a hacer una presentación, pues no. La comunidad mexicana, fíjense que es muy curioso. Si ustedes hoy en día entran a redes sociales y ven que mucha gente se está quejando de los haitianos y de los venezolanos y de los salvadoreños y de los ecuatorianos que se están quedando en México por la cuestión migratoria, pues los mexicanos están viajando a otras latitudes. Hay una gran comunidad. Los mexicanos cuando llegan a poblar, exacto, otros terrenos, ¿no? Sí. Y asimismo los estadounidenses están haciendo un éxodo también. Y los chilenos hicieron en su momento un éxodo hacia Suecia. Esto tal vez como intercambio cultural Suecia-Chile lo ha habido. Los africanos hacia Suecia también y hacia Francia. Los franceses están viajando a otros lados. En su momento, en época de la Segunda Guerra Mundial, alemanes, croatas, polacos, también hicieron un éxodo. En su momento, si ustedes son católicos, pues recordarán que la Biblia habla de un éxodo también, precisamente por cuestiones de guerra y de religión. En Grecia hubo éxodos. Supervivencia, ¿no?
de supervivencia. No crean que los vikingos de Minnesota nacieron en Minnesota. Los vikingos vienen precisamente de Escandinavia y viajaron a establecerse a Estados Unidos. O sea, entonces los canadienses han hecho éxodos, los japoneses, etcétera. Y creo que después de la pandemia se ha dado todo este movimiento de la tierra en el sentido social, económico, de supervivencia, en que otra vez tanto las cuestiones de climáticas están dando un vuelco impresionante, así como la cuestión de la supervivencia de las diferentes razas hoy en día se están moviendo a otras latitudes, al grado que podríamos esperar que en algún momento lo que fue un terreno de pobreza extrema en África, en algún momento podría ser un terreno de explotación económica bastante fuerte. Lo quiero pensar de esa manera, así como en algún momento ha ido creciendo la especie humana. Entonces, en Inglaterra ya hay una gran comunidad de raza mexicana que se está estableciendo desde hace algunos años, por no decir desde hace muchos. No sé cuánta gente pudiera llegar, lo vamos a saber a través de las redes sociales, por supuesto, de los Tigres del Norte. Le mandamos fuerte abrazo a mi querido amigo Hernán, y Hernán Hijo, sobre todo, Hernán Hernández, de los Tigres del Norte. En una de esas, si yo me lanzo a cubrir el evento. Pues en una de esas, imagínate. No, sería y no extraordinario, es... lo digo en serio. Sí. Por supuesto, porque es... Ir a ver una banda de tu propio país, una banda que si bien puede ser que no te guste, y lo digo entre comillas porque los Tigres del Norte es una bandota, a eso súmale el plus del Hammersmith Odeon. Entonces ya con eso dices, a eso súmale, Rogelio, si vas, te vas a ir a sentar específicamente a una banca de Black Sabbath. Y eso yo sé que lo harías. Black Sabbath, eso. De los Beatles, de Iron Maiden, de Scorpions, de Slayer, de David Bowie, o sea, ¿quién? De Led Zeppelin. Motorhead. Ah, sí, es cierto. Led Zeppelin, Motorhead. Motorhead, por supuesto, sí, o sea, es un lugar, un auténtico lugar sagrado para la música y en específico si quieren llamarlo del rock, por supuesto que lo es, ¿no? Exactamente. Pues ya nos estaremos enterando a través de tus palabras o a través de las palabras, repito, de los Tigres del Norte, de fotos, cómo fue. Que yo voy a tomar fotos, sí. Claro, y video. No, no, vas a ir a bailar. Vas a ir a bailar. Pero, pues mira, si llega a ir una pareja, porque no creo que fuera una sola persona, una pareja, ya ganaron, porque ya pisarían el Hammersmith Odeon. Si llegan a ir 2,000 parejas, ya ganaron. Porque es abrir mercado mexicano en tierra londinense, ¿no? ¿Y quién más que los Tigres del Norte para hacer esto realidad? No, y ¿sabes qué? Los Tigres del Norte son una agrupación que no está yendo a probar terreno. Están claro. Yendo porque ya en algún momento surgió ahí la demanda de una presentación de ellos, y yo estoy seguro de que la comunidad latina es suficiente para llenar el lugar. Y si eso no sucediera, tampoco se vienen abajo los Tigres del Norte, ¿eh? O sea, lo último que puede pasar es que queden en bancarrota. O sea, eso que quede claro, ¿eh? Porque son, de hecho, son ahorita varias fechas en España y de ahí se brincan a esta única en Inglaterra. O sea, ya lo dije, van a hacer el acto de presencia en un lugar legendario, una agrupación legendaria como lo son ellos. O sea, no van a probar nada ni experimentar, ¿eh? O sea, eso... Y vamos a suponer que sí. Como decía Raúl Velasco, es un supón, porque el tipo hablaba tan mal que decía sí, así. Sí, sí. Es un supón. Era un bobazo. Vamos a pensar que van a hacer lo que hicieron en el inicio de su carrera, a probar, a picar. Recordemos, y esto es para la trivia, rápidamente para pasar a otro tema, recordemos que los Tigres del Norte se llaman los Tigres del Norte porque cuando ellos viajaron de su natal Sonora, si no estoy mal, son de Sonora, cuando ellos tocaban en las fondas, ellos se paraban en las fondas a tocar,
a recibir alguna moneda, a querer sacar adelante, no nada más a ellos mismos, a su madre, que fue una familia precaria, y bueno, su madre, a quien siempre la consideraron el pilar de ellos, porque fue una persona bastante, bastante luchona en el mejor sentido de la palabra, una mujer muy trabajadora. Afortunadamente todos sus hijos salieron músicos y se iban a las fondas a que les dieran algunas monedas para poder comer. Bueno, ni siquiera un empresario, porque no era un empresario, un ciudadano estadounidense, una persona de Estados Unidos, los vio y le gustó en la música que estaban haciendo los para entonces sin nombre de Sonora. Tenían un nombre relacionado a Sonora. Y los invita a tocar a San José, California. Cuando ellos iban pasando por Migración, el agente de Migración les preguntó, ¿a dónde van? Pregunta normal. Vamos a San José, California, a presentarnos en tal lugar. Ah, ok. Obviamente llevaban el permiso. ¿Cómo se llama la banda? Y no supieron contestar. Eran muy jóvenes. No supieron contestar el nombre de la banda. No tenían un nombre. El mismo agente de Migración, en Estados Unidos les dijo, son muy jóvenes, son unos tigrillos cualquiera. Eso les quedó grabado. Y le pusieron Tigres del Norte a su banda. Creo que eran los Norteños de Sonora, creo que así se llamaban. Por eso se quedó el del Norte. Quedaron tan agradecidos con esta persona que los llevó a San José, California, que se quedaron a vivir, a radicar en San José, California. Y a partir de ahí, bueno, vinieron todos los éxitos porque ahí surgió la idea de un disco y bla, 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 bla. Vamos a suponer que 50 años después, 40 años, 50 años después, van a hacer lo mismo, pero ahora en Inglaterra, pero ya con una base sólida de fans, económica, y que obviamente no van a restar, van a sumar. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Me está llegando una notificación de mi querido amigo Roy Camus, al que le mandamos un fuerte abrazo, mi querido Roy, donde nos dice que este domingo, el próximo domingo, 24 de marzo, habrá un concierto colecta para Brenda Marín, la Brendísima Marín, en el Doberman del centro de la Ciudad de México, en Donceles número 20, en la terraza, en la parte alta. Habrá 6 bandas, todavía no están confirmadas las bandas. ¿A qué se debe que se esté haciendo este concierto cooperación para Brenda Marín? Brenda en su casa tiene perros y gatos que ha recogido a muchos de la calle y los alimenta. Tiene una cantidad tan exagerada de perros y gatos que ya no se da abasto para cubrir los gastos de ellos, que además muchos necesitan cirugías o medicamento, obviamente comida. Y bueno, además de esto, a Brenda se le ha desarrollado una condición de salud muy fuerte desde hace varios años. Y bueno, por lo tanto, tanto en cuestión salud como económica, se ha venido un poco abajo mi querida amiga Brenda Marín, y precisamente se va a llevar a cabo este concierto que ya les estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales, las bandas que se estarán presentando el 24 de marzo en el Doberman del centro de la Ciudad de México. Y bueno, más discos que están por salir, Rogelio. Tenemos a Blue Oyster Cult. Así es, Blue Oyster Cult también con bombo y platillo anunció el lanzamiento de este disco Ghost Stories. Sale creo que el 1 de mayo, el 10 de mayo, algo así. La cuestión es que, de entrada, tenían mucho de no presentar disco y anuncian el lanzamiento de este como despedida. O sea, aparentemente es el último disco que piensan grabar y eventualmente llevarlo a los escenarios, yo creo ya para despedirse. Pero, ¿cuáles son las características de este disco? Bueno, se trata de canciones que ellos compusieron entre 1978 y 1983, básicamente, la mayoría de ellos. Y hay una o dos canciones que son de 2016, algo así.
Entonces, uh-huh. se trata de un disco con material que ya tenían grabado, pero que no habían editado. El mismo caso de Bruce Dickinson. Las canciones que estaban más o menos grabadas a medias, las están completando. Algunas sí estaban listas, otras nada más estaban compuestas y entonces las regrabaron, ¿no? Pero dieron a conocer una canción, como se acostumbra ahora. Lanzaron un sencillo, a ver si tienes el título a la mano, Adrián, no me acuerdo bien. Pero vamos, me encantó que recuperan la tradición de Blue Oyster Cult, es decir, una banda también inclasificable, es una banda de hard rock, de heavy metal, con tintes de rock progresivo, pero que debido a las temáticas que ellos tocan, que es extraterrestres, fantasmas, ocultismo, todo eso, han sabido desarrollar un estilo bien apropiado para presentar esos temas. O sea, es una banda que no se parece a nadie, y me encantó que en este disco, al menos por el sencillo que lanzaron, esos elementos de su naturaleza musical están presentes aún. No sé si te refieres al tema Kick Out de Jams. No es ese. Pero bueno. Okay. Pero voy a dar el track listing de las canciones que vienen incluidas y que sale el 12 de abril. El 12 de abril es la fecha que está pensada para el lanzamiento. Hay una preorden del disco, obviamente. Y los temas son Late Night Street Fight, Cherry, So Supernatural, We Got Get Out of This Place. Ese es el sencillo. Supernatural, sí. Ok. Soul Jive, Gone, Shot in the Dark, The Only Thing, Kick Out the Jams, Money Machine, Don't Come Running to Me, y If I Fail. Actualmente la alineación de Blue Oyster Cult está compuesta por Eric Bloom en la guitarra, voces y teclado, Albert Bockart en la batería y voces, Joe Bockart en el bajo, guitarra, percusiones, Alan Lehner en la guitarra y teclados y Donald Bogdarma en las guitarras y voces. Es una de esas bandas que todos los integrantes tocan y cantan, ¿no? Es como una orquesta de 4 o 5 elementos. Y cabe mencionar que, dada la tradición que tenemos aquí de estar haciendo esa broma local, los únicos originales son los dos guitarristas, Bogdarma y Eric Bloom. Y por otro lado, mencionar que desafortunadamente para nosotros como mexicanos, Blue Oyster Cult hasta el momento es una banda maldita, porque pues recordemos que ellos, de hecho, fueron una de las primeras bandas que intentaron presentarse en concierto en México, en mayo de 1986, en el Palacio de los Deportes, y nuestras autoridades de esos años les negaron el permiso de último momento, también como se estilaba ya con el artista aquí en México, y ese concierto se canceló. Muchísimos años después también formaron parte del cartel del Domination, este festivalazo metalero que se tuvo que cancelar debido a la pandemia. Ahí estaba anunciado Blue Oyster Cult también, y una vez más nos la perdimos. Relation. ¿No? Que fíjate que, hablando de pandemia, estamos a unos días de celebrar, conmemorar, recordar que el 14 de marzo se dio oficialmente el cierre de puertas, el cierre de salidas de la casa en México. 14 de marzo fue el día que de plano brotó la pandemia, aunque ya se había hablado de la pandemia desde días antes en México. Lo más curioso es que ahora que este año fue bisiesto, ocurre cada 4 años, que en las redes sociales empezaron a aparecer recuerdos de hace 4 años, del 29 de febrero, y muchos habían posteado el 29 de febrero de 2020, a ver si les aparecía este año, y así se había hecho sucesivamente, pues de pronto les empezaron a aparecer memes de la pandemia, memes del COVID, pero porque no se había dado el cierre completo. A partir del 14 de marzo les van a empezar a aparecer no memes, sino datos tristes del COVID en México, ¿no? Son 4 años ya. Saludamos a Betty Ramírez. Y bueno, fíjate que aparte de Blue Oyster Cult, no recuerdo quién, si fue Accept, Trickster o qué banda, en estos días
en sus redes sociales pusieron una fotografía con cassettes amontonados, cientos de cassettes, diciendo que lo encontraron en uno de las bodegas que tienen en casa de alguno de ellos, y se pusieron a escucharlo. Canciones que no han sido grabadas y que van a empezar a retomar esos demos para producir discos. Dice, son cientos y cientos de canciones que tenemos grabadas, al grado que el público les dijo que se las vendieran. Les dijo, y obviamente entre los comentarios es, no las podemos vender, pero si en algún momento ya grabamos algunas de las que están en determinada cinta, las vamos a poder poner a la venta, obviamente como en una tipo subasta. Se está dando esto entre los grandes artistas. Y bueno, George, para las nuevas generaciones que están escuchando mucho hard rock y heavy metal, Eclipse lanza también nuevo disco, pero es un sencillo de 7 pulgadas con el tema Apocalypse Blues, que saldrá el 5 de abril a la venta alrededor del mundo, obviamente también en preventa. Pero pues regresamos a esta época de los viniles de 7 pulgadas, George. Sí, efectivamente. De hecho, ya, digamos, en Europa se estila ya mucho eso, ¿no? Todas las bandas sacan un material nuevo y te lo mandan en un formato de 7 pulgadas, junto con la versión en CD. A veces no, la mayoría son limitados. Me acuerdo cuando salió el de Europe, cuando salió uno de Gamma Ray, que incluso teníamos la fortuna de que incluso nos llegara firmado. Yo tenía firmado el de Gamma Ray y el de Europe, que es otra de las bandas que he tenido mala suerte para venir a México, ¿no? Yo tuve que ir a verlos a Barcelona, porque es una banda que no me quiere perder. Bueno, revisando este tema, sí, los sencillos sí son, pues ya parte del no sé qué, de la nueva oleada de retorno al viejo formato, ¿no? Judas Priest también sacó un 7 pulgadas. ¿Quién más sacó en sus últimos discos? Pero son versiones europeas principalmente. Pero estamos hablando que Judas Priest, AC/DC, que ahora están reeditando todo el catálogo, ellos sí venían de los viniles, pero Eclipse no. Eclipse, esta banda sueca, no habían tenido esa oportunidad, ¿no? Ellos ya crecieron con la etapa del CD y ahora están editando este. Y bueno, hay muchas bandas que a través de Frontiers Music están lanzando música. Eclipse, Annette Olson, Praying Mantis, Vandenplas, King Zebra, About Us, Crush, Lords of Black, Lips, una banda de hard rock glam de la nueva generación, Dorbin, también tenemos a Crazy Leaks, Cobra Kill y una gran cantidad de bandas. Y bueno, primicia, ojo, primicia, voy nuevamente con el tema John Bon Jovi y Bon Jovi. Pronto estarán en Nashville, Tennessee, grabando nuevo álbum. Ya tienen un adelanto de maquetas que hicieron en diciembre. Pronto se estará dando a conocer una gira, posiblemente si se recupera bien de la garganta, de como habíamos ya hablado, Rogelio, y nuevo disco de Bon Jovi en 2024 posiblemente. Y también tenemos por ahí nuevo disco de ¿quién más iba a decir? ¿Quién? Halloween. Halloween ya está preparando nuevos temas, nuevas canciones para lanzar a través de la disquera Raining Phoenix Music. Entonces vamos a tener música para aventar para arriba este 2024. Vamos a tener que ponernos las pilas, porque aparte también se dan los conciertos ya en cantidades industriales. El día de mañana en el auditorio, no es en el auditorio, es en el Brooklyn Bowl de Nashville, Tennessee, ni más ni menos que Geoff Tate, ex vocalista de Queensryche, junto con el guitarrista Adrian Vandenberg. Otro maldito, exactamente. De México, sí. Exacto, sí. Sí, exacto. El próximo 12 de marzo, este 12 de marzo, se presenta en el auditorio Riemann, ni más ni menos que Tesla, en esta gira por Estados Unidos. Y el 16 de marzo se presenta Extreme, ofreciendo canciones, obviamente los éxitos, pero las canciones que vienen incluidas en su más reciente álbum titulado Six. Y bueno, por ahí tenemos, George, que ¿cómo es posible que Alemania reciba a Cherry Curry
vocalista de The Runaways y a los señores de Shameless. ¿Y México? No, bueno, ya que te digo, yo, en teoría, pues el único que lo podría traer es Beristain Entertainment, pero creo que sí sale un poquitito bastante caro, entonces, pues ni modo. Sí, digo, Cherry Curie, pues no es la primera vez que sale de gira con esta alineación, con esta banda de soporte, que realmente es totalmente, son Shameless en este caso. De hecho, el baterista, si es que sigue siendo el mismo, tendrá que ser T-Burn de Tough, que fue cuando hizo la gira en Australia, ya hace alrededor de 7-8 años, si no estoy mal. Era Tough, como digo, Tough, Shameless como soporte. Y ya, digamos, abren con 10 temas más o menos, y ya cierra el show totalmente Cherry Curie, pero con la misma base musical. En ese caso es Alex Michael, Bici en la guitarra. Y ya dependiendo quién tenga tiempo, pues es los otros músicos que la acompañarían. Ahorita no tengo bien el dato, no sé si vaya a estar el último baterista que grabó el disco, que es Frank. A ver, ¿quién es el baterista que decías? T-Burn, de Tough. T-Burn, exactamente, Tough Burn. ¿Está Alex Michael en el bajo? Sí, como siempre. BC en la guitarra. Bici en la guitarra, Dennis Post en la otra guitarra. Okay. Y en esta ocasión viaja como vocalista Stevie Rochelle de Tough. De hecho, es de hecho Stevie Rochelle, ya es vocalista de casa de Shameless, ya con. En su momento estaba Steve Sommers, pero ya de hace unos 6-7 años para acá, ya. De hecho, el último álbum ya no lo grabó Steve Sommers, lo grabó. Se me olvidó el nombre del vocalista, es que sí, fue el último ya vocalista, pero sí, Tough, Steve Rochelle es de casa completamente con Shameless, y pues hasta la fecha, y seguirá con ellos, y obviamente va a estar en esta gira en Alemania. Bueno, es un show ahorita nada más anunciado, ¿no? O ya es gira. Es un show nada más en Alemania. De los últimos shows estuvo presente, de los últimos vocalistas, Frankie Muriel y Charlotte Thibault. Muriel es... Ah, y la Charlotte Thibault, que es la vocalista de también el último disco. Ella viene de una banda llamada Rain Blue, que es una banda de Nueva Zelanda, muy buena, la verdad, muy buena banda, pero sí. El último disco, francamente, no fue mucho de mi agrado, pero bueno, es parte de la evolución de las bandas. En este caso ya con Frankie Muriel y con Charlotte Thibault, que es la actual pareja de Alex Michael. Exacto. Y bueno, pues para los rock and rolleros underground mexicanos, underground y no tan underground, porque también ahí se perdió ese concepto underground que tenía este foro icónico, Rogelio, el Alicia, el foro Alicia regresa a las nuevamente después de un año de haber cerrado, después de tantas ocasiones en que Nacho Pineda había dicho vamos a cerrar el foro Alicia. Después de tantas ocasiones, ya se parece a Aerosmith, a Kiss, Scorpions. Finalmente, hace un año, en el mes de marzo, precisamente por estos días, cerró el foro Alicia y nuevamente tendrá sus puertas abiertas, pero en otra sede, Rogelio. Así es, y fíjate, tú te fuiste del lado rockero, pero la realidad es que el foro Alicia es un foro multidisciplinario para las artes, ¿no? Porque ahí, exacto, si bien se desarrollan conciertos, también se desarrollan muchas exposiciones, muchas conferencias, performance, bla, bla, bla. Y sí, esa es una de las grandes sorpresas que dio, que tenemos para la escena musical, artística en México. Y fue totalmente inesperada, ¿eh? O sea, mis felicitaciones a Nacho porque supo guardar el secreto de la manera más críptica durante un año. O sea, yo estoy seguro que él, cuando cerró el inmueble de la colonia Roma, ya tenía planeado este asunto. Entonces, sí, mis felicitaciones en ese sentido. Será el fin de semana del 27-28 de marzo, cuando se dé ahí la primera presentación de banda musical, de rock, seguramente. No se sabe quién va a ser, y estoy seguro de que va a ser un bombazo. O sea, un bombazo de Caifanes o Manu Chao, algo por el estilo, porque sabemos que el foro Alicia siempre tuvo esos nexos, ¿no? Bien amarrados. Exacto, que también lo anunció como la primera presentación oficial. Seguramente habrá un par de fechas para
probar el audio, para probar, sondear la zona, etcétera. Mira, yo quiero desearle lo mejor, como siempre, a Nacho Pineda, le quiero desear lo mejor en esta nueva etapa de la Alicia, pero no es lo mismo irte de la Colonia Roma a Santa María la Ribera. Ojo, ¿hay transporte? Sí. Transporte cercano. Sí, hay Metrobús, hay metro, hay tren suburbano. Pero estamos hablando de la Colonia Santa María la Ribera, que no es la mejor, pero tiene una ventaja. A una cuadra o dos cuadras de donde se estará instalando el foro de Alicia. Ya se instaló. Bueno, de donde se instaló el foro Alicia, vive la alcaldesa Sandra Cuevas. Entonces, seguridad va a haber. Pero por otro lado, perdón, rápidamente, pues está el choque, el roce entre partidos políticos, ¿no? Sabemos que el foro Alicia ha sido siempre auspiciado por un partido político que es contrario a la ideología de Sandra Cuevas. Dime, Rogelio. Pero por otro lado, es afín al partido que pues todo parece indicar que le va a garantizar al menos 6 años más de operaciones, ¿no? Exacto, exactamente. Ya que tocamos este tema otra vez de la escena mexicana, sí, también vale la pena mencionar, es importante. George, pues hace unos días tuvimos la oportunidad de saludar, convivir y platicar un poquito con Javier Batis, este músico. Javier Batis, sí. Importantísimo para la escena mexicana y si lo vemos con objetividad, hasta para la escena internacional y latina en específico, ¿no? Bueno, desafortunadamente, después de que estuvo en México, él cayó enfermo. Creo que la vez que narramos esa anécdota, comentamos que sí lo vimos ya en un estado de salud un tanto frágil. Bueno, pues resulta que estando en México, bueno, consideremos que su estado de salud ya era frágil. Bueno, estando en México, en Ciudad de México, le tocó vivir la experiencia de una alerta sísmica y él se encontraba en un edificio muy alto, entonces esto lo metió en una situación de estrés bastante lamentable. Cuenta su esposa, su pareja, que a partir de ese momento él se empezó a sentir muy mal y estando ya en Tijuana tuvieron que internarlo. Ya de hecho él comenta que el viaje de regreso, el vuelo fue muy incómodo. Bueno, estando allá tuvieron que internarlo, lleva una semana internado. Tiene temas de neumonía, agua en los pulmones, problemas de, creo que diabético, sí, se le subió el azúcar. La cuestión es que está delicado y como suele suceder en estas situaciones, se está pidiendo el apoyo de quien esté en condiciones de hacerlo. Se abrió una cuenta de Fondeadora. Pueden entrar a su cuenta de Facebook, la oficial, la única que hay, para enterarse de cuáles son las maneras de poder apoyarlo. Repito, quien está en condiciones y quiera hacerlo. El buen Javier Batis creo que se lo merece y pues esperamos que se componga y que podamos poder seguir disfrutando de su arte pues, unos años más, ¿no? Efectivamente. Ojalá, porque sí, ya, digo, como comentaste, pues sí, tuvimos la gran fortuna, el privilegio para mí, en este caso, de haberlo conocido, de haberlo saludado, de que nos firmara nuestras piezas, que pues es parte de la historia, ¿no? Ya, como bien comentaste, no solo nacional, ni internacional, ¿no? Si alguien le debe más que en la vida musical es Santana, ¿no? Y pues obviamente es triste saber, enterarme de esas noticias, pero pues todo nuestro apoyo incondicional al señor Batis, que se mejore pronto. Fíjate que ahorita que mencionan a Javier Batis, me llegó también a la mente Real de 14, Rogelio. Sí, 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 sí. ¿No? Sí. Porque hablando del foro Alicia, si no es los Rabanes o Caifanes o una de estas bandas que hicieron también grande lugar y que en ocasiones se dio como los Rastrillos, Panteón Rococó, Nana Pancha, bandas de punk conocidas, pues por ahí Real de 14 también hizo varias presentaciones así digamos ocultas porque obviamente iban a abarrotar. Y mira, Real de 14, José Cruz con quienes forma ahora Real de 14 viajan
El 16 de marzo estarán presentes en el Club Libanés Potosino, en San Luis Potosí. El 12 de abril en el Roxy de Aguascalientes. El 13 en el Foro Independencia de Guadalajara. El 20 en Foro La Paz, Ciudad de México. El 11 de mayo en el Jardín Caníbal de Pachuca. El 18 de mayo en el BIT 803 de Puebla. Le mando un fuerte abrazo a mi querido amigo José Cruz. Un fuerte abrazo, porque por ahí podría haber un espacio y seguramente lo va a tener para presentarse en Santa María la Ribera, precisamente en el Foro Alicia. No lo dudamos, no lo dudamos ni tantito. José Cruz también tiene una amistad muy fuerte con Nacho Pineda y bueno, qué decir de todas estas bandas que nos vieron. Debe haber algo programado, ¿no? Exacto. Le agradecemos mucho a Nacho Pineda, por supuesto, el hecho de todas las bandas que estuvimos. Ahora sí que el que no tocó en el Alicia no es banda. Le agradecemos muchísimo el hecho de que en contadas ocasiones nos presentamos, ¿no? Y bueno, pues para cerrar con una mala noticia que pues llegó a todas las latitudes, Rogelio, el fallecimiento de este gran músico llamado Britt Turner, baterista de la banda originaria de Atlanta, Georgia, Blackberry Smoke. Él muere a los 57 años de edad, muy joven, muy joven. A la banda Blackberry Smoke tuvimos la oportunidad de verla en la única edición del Festival Domination que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, él padecía de cáncer y tenía un tumor cerebral que pues finalmente lo llevó a la muerte a los 57 años de edad. Sí, aparentemente desde hace 2 años la pasó muy mal, es cuando tuvo ya que comenzar con atención ya internado, todo eso, y pues qué desafortunado, ¿no? Pero bueno, se efectivamente pudo disfrutar de su música. Así es. Y bueno, pues con esto damos por terminada nuestra transmisión del día de hoy. Les queremos agradecer, George, te queremos agradecer una vez más el que hayas estado con nosotros esta tarde, así como cada lunes. Sí, gracias Adrián, gracias Roger y al auditorio como siempre, agradecerles su atención el día de hoy, sus 2 horas que nos regalan cada lunes, porque sí, sabemos que no son simple y sencillamente 120 minutos, ¿no? Es parte de la vida tanto de ustedes como de nosotros y un placer estar con ustedes. Hasta el próximo lunes. Exactamente, Rogelio, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, George, y como ya lo he dicho últimamente, a todos los amigos que se conectaron y estuvieron aquí escuchándonos, interactuando también, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Fíjate que me gusta mucho esa frase de decir que desde que se conectan y desde que siguen Atmósferas Magazine, ya son nuestros amigos. La vida es bella, y pase lo que pase, hay que seguir adelante. No podemos ponernos una traba, sobre todo cuando es por terceras personas que no valen la pena. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros esta tarde. Tenemos una cita el próximo lunes, en punto de las 6, aquí en facebook.com/Atmósferas Magazine. Tú y yo, ustedes y nosotros tenemos esta cita. Próximo lunes, hasta pronto.